de MBM Deportes y continuamos con más y tenemos más información y ahora toca al rey de los deportes, chicos. Los veo que se respingan más ustedes, ¿eh? Les brillan más los ojos. Y fíjense que resulta que Che Reyes, el manager de Guerreros de Oaxaca, platicó contigo, Pablo Vázquez, con respecto, pues bueno, es previo al inicio de la serie ante Diablos Rojos. Vamos a ver qué le dice a Pablo. El manager de Guerreros de Oaxaca, Enrique Che Reyes, habló sobre el paso de su equipo después de conseguir sus primeros triunfos en casa ante Toros de Tijuana y de cómo enfrentar a un poderoso equipo como lo son los Diablos Rojos del México. Comprendemos a la gente la situación que estábamos pasando y con mucha vergüenza hacia los aficionados. La verdad que nos da pena ya estar pierde y pierde, pero gracias a Dios ya hubo un cambio radical. Parece mentira, pero ganas dos juegos y esto cambia. Esperemos ya seguir jugando como hemos estado jugando estos últimos dos juegos. Te diste cuenta que trajimos tres extranjeros nuevos, tres relevos nuevos y la verdad tenemos mucha confianza en ellos. Sabemos que lo que han hecho durante su carrera y estoy seguro que lo van a hacer aquí. Es un equipo bueno, un line-up muy fuerte, pero le vamos a jugar igual que a todos, la verdad. Yo te quiero ser sincero, este primer mes de temporada, que estos días que llevamos de temporada, todos los equipos han estado fuertísimos, ¿eh? Entonces, pues la verdad no podemos decir que Diablo está más fuerte que el otro, no, pero todos están muy fuertes. Por otro lado, el timonel de la tribu nos comentó cómo es que ha ido moviendo sus piezas ya con seis refuerzos extranjeros y habló sobre la llegada de Frank Díaz. Ha confiado todo el equipo, igual que yo. Es importantísimo que empiecen a batear ellos, como lo hizo Harper el primer día, como lo hizo ayer y Fran Díaz, ¿no? Que fueron claves para los triunfos. Pues mira, se platicó de traer un bateador mexicano, digo, un bateador derecho, pero pues no sabíamos qué había en el mercado y por ahí supimos de Fran Díaz y lo agarró la directiva, ¿no? El tiempo nos dirá si hicimos buenos movimientos o no. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ahí escuchamos al manager Che Reyes y él dice que pues bueno, ya hizo los movimientos necesarios, también lo que le pedían, ya llegaron nuevos refuerzos y ahora pues van a esperar qué acontece con esos nuevos refuerzos, ¿verdad, chicos? Es correcto. Correcto, pues vamos a ver. Ahorita vamos a platicar. Ahorita, y no nos preguntes eso porque estamos, pero sí que. Con los Guerreros de Oaxaca. Ah, sección. Pero sí, al manager se le veía ya un poquito más tranquilo después de lo que había sucedido en la serie contra Tijuana, donde ya se ganan 2 de 3 partidos. Y bueno, todavía ese día ganaron los Guerreros de Oaxaca. La racha. Se parecía que se iban a meter una buena racha, pero bueno, ya como lo comentábamos en la nota pasada, los pararon en seco, 11-0, ya estaremos platicando. Sí. Ya lo estarán platicando, así que sí. Es correcto. Bueno, vámonos rápidamente, ya se llevó a cabo la cuarta fecha de la Copa Nacional de Mountain Bike. Acompáñenos. Con una excelente participación, se realizó la Copa Nacional de Ciclismo de Montaña, la cual reunió a 350 pedalistas de todo el país. El banderazo de salida estuvo a cargo del presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, Edgardo Hernández Chagoya. El circuito fue trazado en el Parque Ecoturístico de Huayapan. Los ciclistas se dividieron en 3 categorías, infantiles, intermedios y expertos. La pista tuvo una extensión de 4 kilómetros con toboganes, descensos, ascensos, senderos, jardines de piedra y pasos de zigzag, entre otros obstáculos para los ciclistas con la especialidad de montaña. La cuarta fecha reunió a la familia ciclista. El evento terminó a las 4 de la tarde y comenzó la premiación a cargo del presidente de la Federación de Ciclismo. Los ganadores de la justa en la categoría máxima de Elite fueron José Hernández del equipo Providencia Trick Sons y en femenil, Laura Morfín de Turbo. El oaxaqueño mejor ubicado es Benito Guzmán de Nicky Roll en la categoría varonil 20. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo. Y tarán, otro aplauso por favor para estos niños. Del equipo Milenarios del Tule, ahora categoría 10 años, y está el entrenador con nosotros, Marco Juárez. Bienvenidos, pásame, chicos. Maraca, ¿cómo están? Claro. ¿Para qué? Claro que sí, que se presenten, para que ¿no, Pablo? Se presenten, primero que nada. ¿Cuál es tu nombre? Eric. ¿Cuántos años tienes? 9 años. ¿En qué posición juegas? De la contención. ¿Y 2x2? Ay, se quedó así de... este... Oye, pero se quedó quieto, no dijo nada, no contestó. No, pues es que no pensó que le fuera yo a preguntar eso. Ahora sí, tu Mi nombre es Anthony Mitchell Cruz.
Uh-huh. ¿Edad? Tengo 10 años y juego de portero. Ah, es porterazo, muy bien. Mi nombre es Abel Josué Bautista Santos, juego de medio delantero y tengo 9 años. 9 años. Bueno, bien, profe. ¿No? Profe, a ver, platíquenos. ¿Sí? ¿Cómo le hicieron para llegar ya a esta gran, a este gran evento, uh-huh, como tal cual? Y bueno, pues ya también viaja mañana, ¿no? Así es, mañana salimos todo el contingente de Milenario, sale la categoría sub-10 y la sub-8 que estuvo anteriormente con ustedes. Salimos como a las 11 de la noche. Nosotros, para obtener este pase a este campeonato nacional, hicimos una eliminación estatal. Competimos contra algunos equipos de otro... ¿A poco? A otros clubs, ¿no? Igual, de la misma edad. ¿Cuántos equipos participaron aproximadamente? Aproximadamente promedio. Fueron 8 o 6 equipos. Ah, mira, uh-huh, súper bien. ¿Y ellos, sí, ganaron? Y ellos fueron los afortunados ganadores. Y de ánimo, me imagino que están todos emocionadísimos. Todos estamos emocionados de la experiencia. Oye, oye, ¿van puros niños o también van los papás de Pegostes? No, sí, cada niño va con un tutor. Cada niño, como son menores de edad, sí van con, claro, un tutor. Tienes que ir a un tutor con ellos. Cada niño va con un tutor. Oye, qué bueno. Qué maravilla. Bueno, profe, nos comentabas, todavía estás ya terminando lo que es la carrera de entrenamiento deportivo. Sí, así es. Actualmente estoy en el octavo semestre de la licenciatura en entrenamiento deportivo de la UAP. ¿Cuántos años o, bueno, cuánto tiempo llevas trabajando con estos pequeñines? Con estos tengo aproximadamente 6 meses. Anteriormente, okay, yo estaba en otra categoría. Con ellos apenas tengo 6 meses. ¿Y ellos ya tenían ya bastante tiempo de haberse formado en este equipo o apenas, sí, también se está creando? De hecho, este equipo ya tiene mucho tiempo jugando. Hace 2 años ellos estaban en la sub-8 y fueron segundo lugar a nivel nacional de ese mismo campeonato al que vamos a asistir ahorita. Fútbol 7, ¿qué tanto? Bueno, tienes que trabajar con ellos, condición física, bueno, todo lo que es el trabajo dentro de la cancha. Condición física es un poquito más difícil por su edad. Sí. Entonces, ahorita nos enfocamos más a desarrollar lo que son sus habilidades motrices, empezar a trabajar lo que es la técnica, ir perfeccionando esa técnica que es del fútbol, pues, ¿no? Específico del fútbol. ¿Y qué tal, cómo has sentido el nivel de Oaxaca? Porque también, hay que decirlo, tuviste que jugar contra equipos que ya también tienen bastante, bueno, o escuelas que ya también tienen un bastante recorrido a nivel estatal. Así es, y... No, el desempeño de los niños ha sido increíble, la verdad. Han desarrollado mucho estos torneos que a los que han asistido les ha servido de fogueo y, hombre, ahorita se desenvuelven como personas grandes, sí, dentro de la cancha. De verdad es increíble verlos jugar, ¿eh? Muy padre. ¿Qué continúa después de, al regresar de este gran evento? ¿Qué sigue? ¿Sigues trabajando con ellos? ¿Hay un receso? ¿Qué sigue? No, nosotros... También tenemos competencia en lo que es la Liga del Tule. Tenemos liga local en el Tule y seguimos en eso. En esa actividad. Ajá, y de ahí pues viene hasta agosto, tenemos la que es la Copa Tule. Uh-huh. Igual pretendemos que sea un evento grande, donde vengan equipos de otros estados. Bueno, o sea, que siguen entrenando, ¿no? Sí. Que los pequeñines nos comenten cómo se sienten ahora que van a ir a representar a su estado. Pues increíble, pues... en realidad lo que vamos es a divertirnos, no a ganar todo. Bueno, sí se puede ganar, pero qué padre que piensen así, que disfruten el momento. A ver, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? Sí. ¿Qué dicen tus papás? ¿Te van a acompañar? No, porque no puede mi abuelita. Bueno, tu abuelita te va a acompañar. ¿Y estás muy feliz o estás nervioso? Sí. Mucho, muy feliz. Muy bien. A ver, chico, ¿tú también estás contento? Sí. ¿Qué dicen tus papás? ¿Te van a acompañar? Sí, todos mis papás y mi hermano. Ah, muy bien. Excelente. ¿Es el primer viaje que realizan ellos? No. ¿A dónde más? Por favor. Hace 2 años. Ah, ¿también fueron a Acapulco? Sí, de hecho sí, ellos son como que la base del equipo. Ellos estuvieron hace 2 años en Acapulco cuando se obtuvo el segundo lugar en ese campeonato nacional. Sí, entonces ya tienen su ratito jugando. Ajá, pues, sí, ya claro. Ya se conocen muy bien. Ya saben cuál es la experiencia y por eso dice que se van a ir a divertir, ¿no? Exactamente. Sí, muy bien. Bueno, profe, y aparte, bueno, terminan consiguiendo el pase a nivel estatal. ¿Les permiten de ahí reforzarse con algún jugador o simplemente es el equipo con el que lleva? No, sí, tenemos la oportunidad de reforzarnos. Sí. Pero pues yo preferí darles continuidad al equipo. Y sí, nada más
tuvimos dos refuerzos. Hicimos unas visorías también. Okay. Y tuvimos que seleccionar a dos más. Perfectísimo. Sí. Pues esperemos les vaya de la mejor manera y esperemos tenerlos después de su participación por acá, que nos comenten cómo les fue, qué tanto se divirtieron, ¿verdad? Sí. Y bueno, la mejor de las así suertes. Así es, chicos, éxito, ¿eh? Que les vaya muy bien, entrenador. Suerte. Que les vaya muy bien. Mucha suerte, mucha suerte. Bueno, pues, muchísimas gracias por haber visitado este gran programa y los esperamos más adelante. En Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Recuerda, Midas es el mejor. Así es que, bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. Muy bien, Gustavo. Y también Gran Cinema Oaxaca te invita a que obtengas tu revista de manera gratuita, que está distribuido en diferentes puntos como cafeterías, cines, restaurantes, gimnasios, hospitales, estéticas y más. También los invita a que se anuncien en la revista Gran Cinema porque es el mejor punto para dar a promover tu marca. Contáctalos al 205-8939 o puedes mandarles un correo electrónico a oaxaca@grancinema.net. Es momento de irnos a un corte y continuamos. Esto es MBM Deportes.